buenos días a todos. Feliz jueves. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo aquí les estoy transmitiendo desde Hotel Pueblo Bonito. Ahorita se los voy a estar mostrando. Pero por lo pronto les enseño esta vista, que ya saben, el mar, lo más bonito. El día de hoy estamos a una temperatura de 21 grados. Son las 9:18 de la mañana, entonces sí está fresco. La máxima que vamos a tener el día de hoy va a ser de 23 grados, sí va a estar soleado. Y la mínima ya por la tarde-noche será de 11. Estas dos semanas no hemos variado mucho, pero sí como 2, 3 de la tarde sí se siente el calorcito. Vean, estoy transmitiendo el día de hoy aquí desde el Hotel Pueblo Bonito. Recuerden que hace unos días fue la inauguración. Quedó, la verdad, estupendo. A mí me encantó. Está súper, súper bonito. Se los voy a mostrar para que lo conozcan. Vean. Yo, la verdad, que quisiera estar en esos camastros tomando el sol, desayunando rico y pues en la alberquita, porque sí se siente a gusto el clima para meterse en la alberquita. Entonces sí digo que va a estar bueno el día. Allá tenemos un restaurante y ya tenemos otro al fondo, lo que vienen siendo las habitaciones. Y qué bonito ese puentecito, la verdad me gusta para unas fotos. Y pues allá los niños. Es que es clásico desde temprano, cuando sales de vacaciones, madrugar para desayunar y ya irte a recorrer la ciudad. Y esa es la vista. Entonces está pegadísimo a la playa, o sea, a unos pasos sales del hotel y ya la tienes ahí. Vamos a leer un poquito los comentarios. Nos pone Berenice Ortiz, saludos desde Durango, saludos. Nando, buenas tardes. María Conyubina, Argentina. Uy, Nando, y aquí ve el sol a todo lo que da. Sin nubes, ahora fíjense que no tenemos nubes en el puerto. Ilma nos dice, buenos días, saludos de Ciudad de México, saludos. Alberto Esquivel Santos, saludos. Qué bonita postal de Mazatlán, nos dice Ilma. ¿Verdad que sí? Rey Morales, buenos días, Rosina, qué hermosa. No, Rey Morales, no soy Rosina, soy María Cecilia. Saludos. Rigoberto Zuna, saludos desde Guaymas, Sonora. Pues como les comento, estoy aquí desde Pueblo. Otro lugar más. Recomendadísimo 100%, la verdad, para que esta Semana Santa se hospeden aquí. Un excelente servicio, la verdad, atención ni se diga. Y pues como todos, no tienen las medidas al llegar, tienen una cabina para sanitizarte tu equipaje a ti, y está súper perfecto porque pues claro, venimos de otros lugares y pues qué mejor que cuidar y traer el cubreboca todo el tiempo. Bueno, en el área de alberca, restaurante, es donde te lo puedes quitar, pero ya después traerlo. Aquí estamos. Para los que se van conectando, recordarles que el día de hoy estamos a 21 grados. Es temprano, son las 9:30, entonces. Y fíjense que a pesar de ser temprano no se siente frío, por eso les digo que el solecito el día de hoy está todo lo que da. Vamos a bajar aquí un poquito para mostrarles más de cerca la playa. Miren, aquí pues el clásico venta de sombreros, de pulseras, de juguetes para los niños. Aquí hay más camastros, igual pertenecientes al hotel, que puedes descansar y si no quieres alberque, quieres playita, aquí te puedes sentar.
La máxima va a ser de 23 ahora, entonces sí va a estar soleadito así, que va a ser calorcito. Está bien jueves, igual y si se antoja, si salen temprano del trabajo, los niños de la escuela a venirse a la playa. Luz Elena nos dice saludos. Saludos, Luz Elena. Nando nos dice, es la 1:22 en Argentina. Uy, pues sí, son varias horas de diferencia. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Vamos a concluir por el día de hoy. Recordándoles a los que apenas se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde el Hotel Pueblo Bonito aquí en Mazatlán, que se encuentra en la Zona Dorada. Una excelente opción para hospedarse esta Semana Santa y cada vez que vienen de vacaciones a Mazatlán. No lo deben de dudar para nada, van a quedar encantados. Sonia Morales nos dice, ojalá los turistas recorran todas las colonias para que se den cuenta. Uy, no, Sonia, no debemos de hablar así de Mazatlán, como todos sus lados buenos, sus lados malos, pero pues yo diría que mejor se fueran con una bonita experiencia, con un buen recuerdo, no hay que desear eso. Javier de León González, que tengas bonito día, haces excelentes transmisiones, saludos desde Monterrey. Muchas gracias, Javier, igualmente buen día. Pues así está Mazatlán. Ahora esperemos ver cómo está el turismo este fin de semana. Recordemos que ya se acerca Semana Santa. Seguir con los protocolos, más bien, que ya tenemos desde hace un año. No bajar la guardia. Recuerden, sana distancia, cubrebocas. Yo lo traigo puesto. Recuerden que eso no se debe de olvidar. Pues gracias, Rey Morales. No sé si tomarlo como un cumplido, pero gracias. Bueno, los dejo con esta vista del bello puerto. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Muy bonito quedó Pueblo Bonito, nos dice Cecilia Valenzuela. Muy, muy bonito. No duden en venirlo a conocer muy pronto. Vean, les dejo una última toma para que no duden en visitarlo. Muy, muy padre. Aquí está el otro restaurante. Muy bonito. Muchas gracias a todos.